Fabi, finalmente bueno, se termina este partido, es derrota cuando habían venido acá con la expectativa, ¿no? Llegaban los dos equipos iguales, era una linda oportunidad para ponerse nuevamente a tiro. Sí, habíamos tenido una buena semana en lo motivacional porque era un partido decisivo. Creo que si ganábamos, restábamos ya que los otros equipos no jugaban. ¿Cómo quedan después de este resultado en lo anímico fundamentalmente? No, hoy obviamente que es golpe duro porque recién terminó el partido, pero bueno. Esperaremos ahí hasta mañana y el martes tenemos otra vez la rancha. ¿Habló algo dentro del vestuario? No, solamente que esto falta. Sabemos que cada día, cada fecha que pase, cada oportunidad que dejamos pasar, nos alejamos. Más si perdemos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ya a partir de mañana ya pensar en Huracán y en los partidos que siguen. ¿Qué opinión te merece la expresión de la gente directamente en el último partido, sobre el final y hoy también promediando el segundo tiempo? Sí, se entiende la gente por el hecho de que no somos un club que tenemos que estar donde estamos. Pero bueno, sabemos que depende de nosotros revertir lo que ellos hoy decían, ¿entiendes? Uno lo entiende en la calentura porque nosotros también hay veces que nos puteamos entre nosotros, pero se basa todo en resultados. Seguramente si nos vamos bien, ellos nos van a empezar a adelantar. ¿De qué manera imaginás una solución para dar vuelta a esto? Con triunfo y más, ahora más que nada con triunfo, después obviamente demostrándole juego y lo que sabe jugar Banfield.